un cubo de madera en una cubeta, el cubo de madera va a seguir teniendo la forma de cubo, ¿no? Pero si colocamos líquido en una cubeta, el líquido tiene la forma que tiene esa cubeta, ¿no? Entonces, un fluido tiene esa característica de poder ser deformado, ¿no? Luego vimos el concepto de la densidad, ¿no? Es un concepto para todos los cuerpos en el cual se relaciona la masa y su volumen, ¿no? Se divide la masa que tiene un cuerpo entre el volumen que tiene el cuerpo, ¿no? Eso con respecto a la densidad. Luego también hablamos un poquito sobre lo que es la presión. La presión siempre va a aparecer, chicos, cuando existe una fuerza, sobre todo una fuerza perpendicular a una determinada superficie. A esa fuerza perpendicular se le conoce como fuerza normal, ¿ya, chicos? Entonces la presión es igual a fuerza normal o fuerza perpendicular entre el área de la superficie a donde se está aplicando esa fuerza, ¿ya? Y bueno, existe así también el concepto de presión hidrostática, ¿no? Hay puntos debajo de un líquido donde el peso del agua que está encima de ellos ejerce una fuerza de peso en una determinada pequeña área, generándose lo que se llama la presión hidrostática. Esa presión hidrostática se calcula como la densidad de líquido multiplicado por la gravedad, por la profundidad. Además, la presión en puntos que se encuentran al mismo nivel son del mismo valor, ¿ok? No olvidarse de eso. Presión en A, presión en B y presión en C son iguales porque se encuentran al mismo nivel, también habíamos visto lo que era el principio, bueno, la presión absoluta, ¿no? Cuando nos hablaban de presión absoluta, ¿no? A diferencia de la presión hidrostática solamente es la presión que le ejerce el agua. Pero la presión absoluta nos indica la presión del agua, pero a eso sumado la presión de la atmósfera, porque tú sabes que la atmósfera, justamente la atmósfera tiene, la atmósfera es un fluido, ¿verdad? La atmósfera es un fluido. Aunque nosotros no lo percibimos, la atmósfera tiene un peso sobre nosotros, así que hay una presión atmosférica, ¿ok? Esa presión atmosférica más la presión hidrostática viene a ser la presión absoluta, ¿ok? Y finalmente vimos el principio de Pascal que nos indicaba que si había un aumento de presión, ¿no? Si a este líquido yo le aumentaba la presión, entonces ese aumento de presión se transmite en todos los puntos y en todos los puntos va a haber un aumento de presión. ¿Ok? Ahora, eso se ve aplicado cuando nosotros tenemos este esquema, ¿no? Tenemos un, a este se llama un sistema donde se aplica el principio de Pascal, donde si nosotros aplicamos una fuerza en una determinada sección o área, estamos haciendo un aumento de presión. Igualmente, el aumento de presión debe ser el mismo aquí. Por lo tanto, el aumento de presión aquí y el aumento de presión aquí debe ser igual. Así que fuerza entre área, que es como se calcula la presión, fuerza entre área es igual a fuerza entre área en esta otra parte, en el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, teniendo para poder colocarlo de forma más sencilla, a esto vamos a llamarle área 1. A ver. Área 1 y aquí área 2. ¿Okay? Entonces se debe de cumplir que F1, fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. ¿Okay? Así es. Muy bien, eso es lo que se cumple. Eso es lo que se cumple ahí, chicos. ¿Okay? Bien, 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 bien. Entonces, eso es lo que vimos hasta la clase anterior. ¿Okay? Ahora vamos a ver un par de principios más que son súper sencillos, súper rápido de poder explicarlos. Los vasos comunicantes, por ejemplo, los vasos comunicantes es una estructura donde tenemos a un líquido, puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser aceite, petróleo. Están ubicados en una estructura donde tenemos diferentes formas de las boquillas de esa estructura, ¿no? Pueden ser circulares, pueden tener formas, puede estar inclinado. No hay ningún problema, ¿ok? Así que
Siempre se cumple que si el líquido está interconectado en todos los líquidos, en todas las formas que tenemos en esta estructura, se cumple que el líquido se va a encontrar siempre al mismo nivel. Algunos por instinto o por intuición pueden creer que si el vaso está inclinado, el líquido se va a encontrar más abajo, pero no es así, el líquido siempre se va a encontrar al mismo nivel. ¿Y eso por qué? Porque tú sabes que si el líquido pues está todo interconectado, la presión a un mismo nivel tiene que ser la misma. Y si en este punto tenemos presión atmosférica, aquí también y aquí también debemos tener la misma presión, por eso tienen que encontrarse al mismo nivel, ¿ok? Muy bien. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el principio de Arquímedes, que es un principio que se cumple en líquidos al tener un cuerpo que se encuentra sumergido en ese líquido, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un cilindro que se encuentra en agua, vamos a suponer que esto es agua. Entonces, nosotros de manera experimental, nuestro día a día, vamos a decir que a veces cuando colocamos cuerpos en el agua, algunos cuerpos, digamos, flotan, ¿no? Por ejemplo, si yo lanzo un trozo de madera, el trozo de madera va a flotar en el agua, ¿no? Pero si es que yo de repente lanzo una piedra hacia el agua, esa piedra, ¿qué pasa? Se hunde completamente, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué sucede eso, no? Claro, existe una fuerza de empuje, ¿no? El principio de Arquímedes nos dice que un cuerpo que está sumergido y tiene parte de su cuerpo dentro del agua, eso nos indica que va a haber una fuerza de empuje. Es la fuerza que el líquido le da al cuerpo y que lo intenta botar a la superficie. Por eso la fuerza de empuje siempre va a apuntar hacia la superficie del líquido, ¿okay? Entonces, toda la fuerza de empuje siempre va a ser hacia arriba, ¿no? Que no te olvides. ¿Cómo se calcula esa fuerza de empuje? Súper sencillo. Imaginemos que tenemos este cilindro que está flotando, una parte de su volumen está sumergido, a ese volumen que se encuentra debajo del agua se le conoce como volumen sumergido, mientras que la parte de su volumen que se encuentra por encima del agua viene a ser el volumen emergido, que emerge, que está arriba del líquido, ¿okay? Volumen sumergido y volumen emergido. La suma de ambos volumen, obviamente, nos va a dar el volumen total del cuerpo, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el empuje, recuerda que el empuje es una fuerza, así como teníamos fuerza de gravedad, fuerza de tensión, rozamiento, fuerza normal. El empuje es un tipo de fuerza, ¿ok? Ese empuje se calcula como densidad de líquido por la gravedad. Importante, por el volumen. ¿Pero qué volumen? El volumen que se encuentra sumergido en el agua. No todo el volumen, ¿eh? Sino el volumen que se encuentra sumergido. Profe, ¿y qué pasaría si este cilindro se encuentra completamente dentro del líquido? Ahí, entonces el volumen sumergido vendría a ser el volumen total, ¿verdad? Si es que esto estuviera sumergido todo completamente. Pero en este caso, el volumen sumergido viene a ser esta parte nada más. Así que lo coloco de esta manera. Entonces, esa es la fórmula del empuje. No se olviden las unidades, ¿ok, chicos? Las unidades de la fórmula nos van a ayudar a nosotros a tener una respuesta correcta. Por ejemplo, la densidad tiene que estar en kilogramos por metros cúbicos, ¿no? La gravedad tiene que estar en metros por segundo al cuadrado. Y el volumen tiene que estar en metros cúbicos, ¿ok? Metros cúbicos. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta con respecto al empuje, chicos? ¿Alguna duda? ¿Qué dicen, chicos? ¿Todo bien? Entonces, hay un volumen que está sumergido y el volumen que está afuera, ¿no? Exacto. Volumen emergido y volumen sumergido, ¿no? Ese es en el caso de que tengo un cuerpo que está flotando, ¿no? Pero hay otros cuerpos que están sumergidos completamente. Entonces, en esa parte,
el volumen sumergido ya sería todo. Pues no, imaginemos que tenemos un cilindro acá, ¿no? Acá. Entonces, si este cilindro ya está completamente, entonces su volumen sumergido es igual al volumen total. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mira, ¿cuántos somos? ¿Habíamos entrado más? Una persona más se acaba de unir. El resto, chicos, bueno, a ver, esperemos que se unan para que puedan escuchar un poco más de la clase. A ver, vamos, voy a cargar la laptop. Un segundo, por favor. Un segundo. Bien, corre, ahora sí, ya está. Ya estamos listos. Bien. A ver, entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos a un bloque, como lo tenemos en esta figura, pero esta vez ese bloque se encuentra en líquidos no miscibles? Cuando ustedes le digan líquidos no miscibles, le están diciendo que son líquidos que no se van a mezclar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú mezclas, por ejemplo, digamos, mezclas agua con, de repente, agua con gaseosa, digamos. Es una mezcla y que vas a tener una mezcla homogénea, ¿verdad? A eso se le llama líquidos miscibles, que se mezclan, ¿no? Que se mezclan, que se disuelven. En cambio, si yo cojo un recipiente, coloco agua y coloco aceite, yo ya sé justamente que no se van a mezclar. Se van a formar como un límite entre ellos, ¿no? Entonces, a eso se le llama límites de líquidos no miscibles, que no se mezclan. Como es este caso, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tenemos a tres líquidos no miscibles. Esos líquidos no se mezclan, están cada uno separados. Ahora, si nosotros queremos calcular el empuje total, entonces tenemos que calcular el empuje que hay en cada líquido, ¿no? Ahora, si te das cuenta, ese bloque se encuentra se encuentra dividido en tres partes, ¿no? Una primera parte de su volumen, a la cual le voy a llamar volumen 1. Acá le voy a llamar volumen 2 y aquí le voy a llamar volumen 3. Profe, ¿qué hago aquí? A ver, no parece. Vamos a poner. Ahí está. El volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Obviamente, sabemos que la suma de estos tres volúmenes es igual al volumen total, ¿no? Bien, pero como tengo tres líquidos diferentes, te repito, van a haber tres fuerzas de empuje diferentes, ¿no? Entonces, yo aquí voy a colocar una fuerza de empuje, otra fuerza de empuje y otra fuerza de empuje. A este de aquí le vamos a llamar empuje. Uy. A ver. Voy a llamarle empuje 2. Este va a ser empuje 1. Y este va a ser empuje 3, empuje 3, así es. Listo. Entonces, esos tres empujes voy a tener que sumarlos para calcular el empuje neto, el empuje total. Pero ¿cómo voy a calcular esos empujes? Bueno, para calcular esos empujes debo utilizar la fórmula. El empuje 1, por ejemplo, será igual. Densidad de líquido 1, porque se encuentra en un líquido, y ese líquido es el líquido celeste, el líquido 1, por la gravedad, por el volumen sumergido en el líquido 1. O sea que será el volumen 1, ¿no? Luego, para calcular el empuje 2, de la misma forma, ahora me encuentro en el líquido rosa. Ese líquido rosa es el líquido 2, así que debo calcular la densidad el líquido 2 por la gravedad, por el volumen sumergido en el líquido 2, que viene a ser el volumen 2. Y finalmente lo mismo para calcular
¿no? Lo mismo para calcular el empuje 3. Densidad de líquido 3 por la gravedad por el volumen 3. ¿Ya? Entonces, esa vendría exactamente la forma de cómo calcular los empujes y finalmente los sumo y tendré el empuje total, ¿no? ¿Ok? Correcto. Y bueno, chicos, a ver, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo, un ejemplito muy, muy sencillo. Imaginemos que tenemos aquí una piedra que está atada a una cuerda. Aquí está un dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento que calcula la fuerza que hay. En este caso, como está en una cuerda, calcula la fuerza de tensión. Entonces, me dice que el peso de la piedra es igual a 10 newton. Me pide calcular la fuerza de empuje. Para ello, lo que tengo que hacer es, obviamente, hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Esta cuerda tiene una fuerza de tensión que va para arriba, tiene un peso o fuerza de gravedad que va para abajo, y como está sumergido en un líquido, tú sabes que existe una fuerza de empuje, ¿verdad? Una fuerza de empuje. Que una fuerza de empuje que apunta siempre para arriba, ¿no? Para arriba. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor del empuje, tengo que utilizar lo que nosotros conocemos en la primera condición de equilibrio, ¿no? ¿Qué nos decía? Si un cuerpo está en equilibrio, las fuerzas que van para arriba tienen que ser igual a las fuerzas que van para abajo para que se cancelen y la suma de fuerzas sean igual a cero. En este caso, las fuerzas que van para arriba es el empuje y la tensión. Empuje más tensión será igual a la fuerza que va para abajo, que es el peso, ¿no? Y en este caso, el peso viene a ser igual a 10. La tensión, que es lo que marca el dinamómetro, vale 8. Entonces, este va a restar y tenemos el valor de 10 menos 8. El empuje vale 2 newtons, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera hicimos uso, ¿no?, de nuestra teoría, ¿no?, para poder resolver el ejercicio, ¿ok? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio, chicos? ¿Todo claro? Perfecto, muy bien. Vamos entonces aquí a la última parte de la teoría, ¿ok? Vamos a empezar. Aquí vamos a presentar en completo, mejor que se vea por partes. Esta de aquí es algo muy importante, chicos. ¿Por qué es importante? Porque no es difícil de recordarse y tampoco, y nos va a ayudar a reducir el tiempo en resolver los ejercicios. Si tú te sabes esto, algunos ejercicios se te van a hacer súper sencillos, ¿ok? Quiero que prestes atención aquí, mira. Imagínate que tengo un bloque y este bloque está flotando. ¿Por qué un cuerpo flota en un líquido? ¿Por qué? Porque su densidad es más pequeña que la densidad del líquido, ¿no? Entonces, eso explica muchas cosas. Si un cuerpo va a flotar, si es que su densidad es menor que la densidad del líquido, ¿ok? Pero el cuerpo se va a hundir en el líquido si es que su densidad es mayor, ¿no? O sea que a mayor densidad, el cuerpo se va a mover hacia abajo, se va a hundir. Pero si el cuerpo tiene menos densidad, se va a encontrar en la superficie flotando. Lo mismo pasa con el agua y el aceite, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un recipiente de agua y aceite, te decía que esos líquidos no se van a encontrar, no se van a mezclar, perdón. Pero uno se va a encontrar encima de otro. Ahora la pregunta es, ¿quién estará arriba y quién estará abajo? Eso depende de sus densidades. La densidad del agua, por ejemplo, la densidad del agua, H2O, viene a ser igual a 1000. 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Y cuál es la densidad del aceite? La densidad del aceite viene a ser igual a 800 kilogramos por metro cúbico. Entonces, pregunto yo, ¿quién de los dos irá en la parte de abajo? El que tiene mayor densidad. ¿Quién es el que tiene mayor densidad? Obviamente, el agua, ¿verdad? Y arriba estará el que tiene menos densidad. En este caso, el aceite, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, los cuerpos o líquidos que se encuentren
encima, que se encuentren con menos densidad, se encontrarán encima. Y el cuerpo que se encuentre con mayor densidad estará en la parte inferior. ¿Ok? Muy bien. Listo, chicos. Eso es con respecto al concepto. Entonces, por ello, si es que nosotros tenemos un cuerpo que tiene menor densidad que el líquido, se encontrará flotando. Menos, si no, pues se encontrará, se va a hundir pues, el cuerpo, ¿no? De lo contrario. ¿Ok? Bien, ahora sí. Mire lo siguiente. Entonces, eso quiere decir que la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. Y ahora, si vamos a hacer esto, vamos a utilizar esta fórmula. La densidad del cuerpo es una fracción de la densidad del líquido, ¿no? Si el cuerpo está flotando, significa que la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, ¿no? Entonces, el volumen, esa fracción que va a multiplicar a la densidad del líquido es el volumen sumergido entre el volumen total. Obviamente, el volumen sumergido es menor que el volumen total. Así que esta fracción va a ser propia, ¿verdad? Una fracción propia. Entonces, si multiplico por la densidad del líquido, voy a obtener la densidad del cuerpo. Entonces, finalmente, nosotros tenemos que realizar esta operación. Si yo quiero saber la densidad del cuerpo, simplemente digo volumen sumergido entre el volumen total por la densidad del líquido. Y de esa forma voy a calcular este valor. ¿Por qué? Porque muchos problemas te van a decir, se tiene un cuerpo que está flotando y la mitad de su cuerpo se encuentra arriba y la otra mitad de su cuerpo se encuentra abajo. Calcula la densidad del cuerpo. Entonces, el desarrollo es un poquito largo, pero si yo ya conozco esto, digo, ya la densidad del cuerpo es volumen sumergido entre volumen total y multiplicado por la densidad del líquido. Y problema acabado. Finalmente, vamos a ver sobre el peso aparente, ¿ok? El peso aparente. ¿Qué es el peso aparente? Es el peso que tienen los cuerpos que se encuentran sumergidos en un líquido, ¿ok? Que se encuentran sumergidos en un líquido. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú estás dentro de un líquido, el peso que tú tienes sigue siendo el mismo, pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que cuando estás dentro de un líquido hay una fuerza hacia arriba que te intenta elevar un poquito. Así que a esa fuerza de gravedad que tú tienes, le quitamos el empuje y ese será tu peso aparente, lo que supuestamente marca la balanza si es que estás debajo del líquido. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han ido a la piscina, chicos? ¿Alguno de ustedes? Me imagino que sí, ¿no? Casi todos. ¿Qué es lo que sientes cuando estás parado en una piscina? ¿Te sientes más liviano, sí o no? Claro, te sientes más liviano. ¿Por qué? Porque tu peso, que era originalmente, le está restando la fuerza de empuje que te entrega el líquido. Entonces te sientes más livianito, ¿no? Esa es la explicación, chicos. Así que el peso aparente, el peso que está registrado dentro del líquido, es igual a tu peso real, que es la fuerza de gravedad, menos el empuje, ¿no? Que te lleva hacia arriba. ¿Ok? Entonces, eso sería con respecto al peso aparente, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No. Bien, entonces vamos a desarrollar los ejercicios, ¿ok? Vamos a desarrollar ejercicios de este tema. A ver, vamos a irnos a el material. Vamos a descartar aquí. Ok, ahora sí. Muy bien, a ver, acá está. A ver, acá lo pongo mejor.
Muy bien, a ver, vamos a ver aquí. No se ve la pizarra, ¿no, chicos? Sí, todavía no he cambiado. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Perfecto, muy bien, chicos. A ver. Vamos a hacer el problema número uno. ¿Se ve, chicos, la pizarra? Ahora sí. Sí, sí se ve, profesor. Excelente, listo. Vamos a ver solución del problema uno. Solución del problema uno. Bien, solución del problema 1. Dice, un objeto de 7 metros cúbicos flota en el agua, ¿no? Si el volumen emergido es 6 metros cúbicos, calcula el módulo de la fuerza de empuje. Bien, me dice que el volumen total del objeto, ¿no? El volumen total del objeto es igual a 7 metros cúbicos. ¿No? Excelente. ¿No? Y me dice que el volumen emergido es igual a 6 metros cúbicos. Pregunto yo, ¿cuánto será el volumen sumergido entonces? A ver, si hacemos recuerdo, si recordamos un poquito sobre la imagen en la que se interpreta esto, es que tenemos un cuerpo que está sumergido en un líquido, ¿no? Que se encuentra, a ver, que se encuentra sumergido en un líquido. Este es el volumen, no, este de aquí es el volumen sumergido, y este es el volumen, emergido, ¿verdad? Entonces, y todo es el volumen total. Si el volumen emergido es 6 metros cúbicos, ¿cuánto es el volumen sumergido? Si todo vale 7. Claro. Sería 1 metro cúbico. Así es. 1 metro cúbico. Obviamente, ¿no? Así que voy a borrar esto. Listo. ¿No? Entonces ya tengo el volumen sumergido. Ya sabemos cuánto vale la gravedad, ¿no? La gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué más? Y la densidad, profe, ¿cuál es el líquido? ¿Cuál es este líquido? Este líquido, el problema me dice que es agua. Ahí está, te dice el problema. El bloque flota en agua. ¿Y cuál es cuál es la densidad del agua? ¿Cuánto te dije que vale? Este valor tienes que conocerlo sí o sí, ¿eh? Porque no te dan en el problema. La densidad del agua es 1000. No te olvides. 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa es la unidad de la densidad. Entonces, de esa forma... Un gramo por centímetro cúbico. Claro, esa es otra expresión en otras unidades, ¿no? En kilogramos por metro cúbico vale 1000. En gramos por centímetro cúbico vale 1. Pero claro, este es el valor que nosotros vamos a utilizar en los problemas. Así que recordemos ese valor. Así que el empuje, recuerda, ¿no? Es igual a densidad del líquido por gravedad por el volumen sumergido, ¿no? Por el volumen sumergido. Por lo tanto, el empuje será entonces 1000. Voy a ver, vamos a borrar esto. 1000. Por la gravedad, que vale 10, por el volumen sumergido, que vale 1 metro cúbico, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuánto sería el valor del empuje? 10.000 newtons, ¿verdad? Pero a mí la pregunta me dice en kilonewtons. ¿Cuánto sería en kilonewtons? 10. Claro, sería 10 kilonewtons. No te olvides que K... que el factor kilo es 1000, ¿no? Así que 10.000 newtons es 10 kilo newtons, ¿no? Así es, ¿ok? Bien, entonces esa sería la respuesta. Bueno, esta es la formulita en la cual nosotros tenemos que recordar, ¿ok? Para el empuje, ¿ok? A los que de repente han entrado recién, el empuje es una fuerza que el líquido
ejerce a un cuerpo y lo lleva a la superficie, que es una fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje se calcula de esta manera. Densidad y líquido por la gravedad por el volumen sumergido en el líquido. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas? No. Ok, bien. Vamos al ejercicio número... a ver, hagan el ejercicio número 2, chicos. A ver, ustedes, quiero que me digan para resolver el ejercicio número 3. El ejercicio número 2 es muy parecido, ¿eh? Muy, muy, muy parecido. 30 kilonewtons. ¿Cuánto? 30 kilonewtons. 30. A ver, ¿alguien más? A ver, Johan, Esteban, ¿cuánto le sale? Yo tengo que utilizar sus audios, por favor, chicos. Bien, la respuesta es 50 kilonewtons, chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, ojo, acá me está dando el volumen sumergido. Así que este es el volumen, este aquí es el volumen sumergido, ¿no? El volumen sumergido. Entonces, de frente lo aplico a la fórmula. ¿Por quién? Por la gravedad, que vale 10, por la densidad del agua, que vale 1000. Va a ser 5 por 10 por 1000, 50.000. Entonces, el empuje será 50 kilonewtons, ¿no? Así es. Muy bien. Listo, a ver, ahora sí, nos vamos ahora al ejercicio número 3, ¿ok? Solución 3. Vamos por acá. Bien, solución 3. Ahí está, solución 3. ¿Cero? Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cero? Dice, ¿cero? A ver, vamos a ver, dice, un cuerpo de 0,3 metros cúbicos de volumen se introduce completamente en agua. ¿Cuál es el módulo de la fuerza de empuje? Si el cuerpo se introduce completamente en agua, quiere decir que ese cuerpo se encuentra aquí, totalmente sumergido. Así que el volumen total es igual a su volumen sumergido, ¿no? Entonces quiere decir que su volumen sumergido en este caso viene a ser 0,3 metros cúbicos, ¿no? Que es el volumen que tiene el cuerpo. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza de empuje, que es la fuerza que lo eleva a la parte superior, será entonces la fuerza de empuje igual a ¿qué? Densidad de líquido por gravedad, por el volumen sumergido. Ahora, reemplazando el líquido, ya sabemos que es agua, H2O. Así que será 1000, obviamente 1000, por la gravedad que vale 10, por el volumen sumergido, que viene a ser 0,3. 0,3, ¿no? 0,3. Muy bien. Listo. ¿Cuánto sería este valor? Sería 3.000, ¿no? 3.000 newtons, porque el empuje es una fuerza, por eso sus unidades son en newtons. Llevando a kilo newtons sería igual a 3 kilo newtons. Respuesta del problema. Muy bien.
Efectivamente era 3 kilonewtons, ¿ok? Perfecto. A ver, vamos a ver qué nos dice el ejercicio 4. Calcular el módulo de la fuerza de empuje de experimento de un cuerpo cuando se encuentra totalmente sumergido en alcohol. Ya esto es un problema muy parecido al 3. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto le sale el problema 4, chicos? A ver, ¿cuánto sale el 4, chicos? ¿300 newtons? Exacto, claro, sale 300 newtons, muy bien, ¿no? Claro, aquí en este caso, como el cuerpo está totalmente sumergido, el volumen sumergido es 0,04, la gravedad vale 10 y la densidad de líquido en este caso es el alcohol, ya no es el agua, entonces será 750, ¿verdad? 750, muy bien. Exacto. Entonces, multiplicando, sale 300 newtons, ¿no? Bien. Vamos a hacer la pregunta 6, que es interesante. Vamos a hacer la pregunta 6. Ok, vamos a hacer la pregunta 6. Voy a colocar esto por acá. Y voy a colocarlo aquí. Bien, ahí está. 40 newtons. A ver, vamos a comprobar esto. Un cuerpo de 20 metros cúbicos está sumergido en el agua en sus 4/5 partes. A ver, vamos a ver qué significa eso. Vamos a suponer que tenemos aquí un recipiente. Ok, un recipiente. Uy. Un recipiente. Ese recipiente obviamente contiene un líquido, en este caso es agua, ¿no? Está completamente lleno de agua, y me dice que hay un cuerpo que está flotando, ¿no? Ahí está, me dice que se encuentra sumergido las 4/5 partes del volumen total, ¿no? Entonces, suponiendo que el volumen total del cuerpo, es igual a V, la parte que está sumergida en el líquido vendría a ser 4/5 del volumen total, ¿no? Y la parte que está emergida en la parte superior simplemente sería lo que sobra, ¿no? 1/5 del volumen V. El volumen total. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, digo lo siguiente, profe. En este caso, el volumen total V, el problema me dice que es 20 metros cúbicos. Así que voy a hacerlo nuevamente. Entonces voy a colocar acá. El volumen total es 20 metros cúbicos. ¿Cuál serían sus 4/5 partes? Los 4/5 de 20 es 16 metros cúbicos. ¿Cuál es lo que falta para 20? 4 metros cúbicos. ¿Te das cuenta? Esa sería la distribución, ¿no? Ahora sí puedo calcular yo el empuje, porque es lo que me pide, ¿no? Calcule la fuerza de empuje que tiene el líquido sobre el cuerpo, ¿no? Sería aquí. La fuerza de empuje sería igual a densidad de líquido, en este caso estamos en agua. Así que la densidad de líquido sería 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad que vale 10. Por el volumen sumergido. ¿Cuál es el volumen sumergido? 16. Entonces, ¿cuánto sería esto? El empuje sería 160.000 newtons, ¿verdad? Expresado en kilonewtons sería expresado aquí sería en 160 kilonewtons, ¿no?
¿Correcto? Y esa sería la respuesta. Profesor, no sería 4, porque dije que está sumergido en agua hasta 4 quintas, ¿no? Claro, pues está sumergido en agua hasta sus 4 quintas partes. O sea, lo que está sumergido son las 4 quintas partes. Y lo que está emergido es la quinta parte. ¿No? Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula del empuje? No te olvides. El empuje es igual a densidad de líquido por gravedad por el volumen sumergido. ¿Quién es el volumen sumergido? El que está dentro del líquido, ¿no? Porque el líquido es este, ¿no? El líquido es todo esto. ¿Cuál es el volumen que está dentro del líquido? Eso, bueno, que es 16. Por eso le he colocado ese valor. ¿Ok? Listo, muy bien. A ver, vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver ahora el ejercicio número 7. Que es tipo examen de admisión, ¿no? Pregunta examen de admisión. A ver, vamos a ver cómo les va. Un bloque está flotando en el agua con un 75% de su volumen sumergido, ¿no? Calcula la densidad del bloque. Y esto es como lo que habíamos visto en la parte teórica, ¿no? ¿Qué nos decía la teoría? Si yo tengo un cuerpo, la teoría nos decía, si yo tengo un cuerpo que está flotando en un líquido, a ver acá, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Si tengo un cuerpo que está flotando en un líquido, tengo el volumen sumergido y el volumen emergido. ¿Qué se cumple? Se cumple que la densidad del cuerpo, estamos hablando del cuerpo del bloque, es igual al volumen sumergido entre el volumen total, que sería la suma de todo el volumen emergido y sumergido. Este es el volumen sumergido, no te olvides. Multiplicado por la densidad de líquido. Esa es la formulita. Entonces lo reemplazamos nada más porque a mí me pide calcular la densidad del cuerpo. ¿Cuál es el volumen sumergido? Mira, me dice, está flotando con el 75% de su volumen, ¿no? O sea que el volumen sumergido es el 75% del volumen total. Entonces, yendo por acá, voy a colocar lo siguiente, ¿no? Voy a colocar este volumen sumergido es el 75% del volumen total. Todo esto dividido entre el volumen total multiplicado por la densidad del líquido. En este caso estamos ante el agua. Y la densidad del agua viene a ser 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces ahí te das cuenta que volumen total se va con volumen total. Me va a quedar entonces que la densidad del cuerpo es igual a 75% de 1000. ¿Cuánto vale 75% de 1000? ¿Qué te dice la teoría? Por ciento se va con dos ceros. Sería igual a 750 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Listo. Esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No te olvides, esta formulita es para calcular la densidad del cuerpo, la densidad del bloque. Volumen sumergido entre el volumen total por la densidad del líquido. Es una formulita que hemos visto en la parte de la teoría. ¿Ok? Bien, a ver, vamos a ver otro ejercicio. A ver, ahí está para que lo vayan viendo ustedes. Vamos a hacer el 8. A ver, respuestas, ¿a alguien le ha salido?
Calcule el valor del empuje, me dice, que experimenta un cuerpo sumergido en dos líquidos. ¿No? Que se encuentra sumergido en dos líquidos. Me da la densidad de líquido 1 y la densidad de líquido 2. ¿No? Entonces, ¿cómo hago para calcular el empuje, chicos? Tengo que sumar ambos empujes, ¿no? Como dice la teoría. Porque el líquido 1 le va a presentar un empuje 1 y el líquido 2 le va a realizar un empuje 2. ¿No? Entonces tengo que calcular ambos empujes. Entonces, se cayó 98 planímetros. A ver, vamos a ver qué tal si esta respuesta es correcta. El empuje 1, profe, ¿cómo sería el empuje 1? El empuje 1 sería densidad de líquido 1 por la gravedad por el volumen sumergido en el líquido 1. Entonces, reemplazando esto, la densidad de líquido 1, acá está. Ahí está, ¿ok? Ahora, aquí hay un error, ¿ya? Acá, bueno, de repente se habrán dado cuenta, pero tiene que ser metros cúbicos, ¿ya? No milímetros cúbicos. Acá hay un pequeño error. Ahora sí, porque si no, no tendría sentido. ¿Ok? Entonces, la densidad de líquido 1 viene a ser 800. Viene a ser igual a 800. Por la gravedad, que vale 10, por el volumen en el líquido 1, que es 2 metros cúbicos. ¿No? Finalmente, ¿cuánto sale el empuje 1? Sale 16.000, ¿no? 16.000 newtons. Ahora, vamos a calcular el empuje 2. El empuje 2 es densidad de líquido 2 por la gravedad por el volumen que se encuentra sumergido en el líquido 2. Reemplazando sería densidad de líquido 2, aquí está, es 1200 por el valor de la gravedad, que vale 10, por el valor del volumen sumergido en el líquido 2, que viene a ser 8 metros cúbicos. Así que el empuje 2 sería igual a 96.000, ¿verdad? ¿Sí, no? 96.000 newtons. 96 más 16.000. Claro. Ahora, si quiero saber el empuje total, simplemente tengo que sumar empuje 1 más empuje 2. Así que sería igual a 16.000 newtons más 96.000 newtons. ¿Ok? Finalmente, esto de acá será igual a 112, ¿no? 112.000 newtons. Finalmente, en kilonewtons será 112 kilonewtons. Respuesta 112. Kilonewtons. Respuesta del problema. ¿Se dan cuenta? No es muy complicado, ¿eh? Estos problemas en estos temas no están muy complicados, chicos. ¿Okay? Bien, vamos a hacer un último problemita. A ver, un último problemita por acá. Un problema diferente. A ver, el problema 10. El problema 10, vamos a hacer ya. Ahí está, dice. En la figura se muestra un bloque M en equilibrio, siendo F una fuerza de 300 y el empuje tiene un valor de 500 newtons. ¿Cuál es el valor del peso del bloque? Uy, una pregunta súper sencilla, chicos. Cuando tenemos este tipo de problemas donde muestran varias fuerzas, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? En este caso ya tengo dibujado una fuerza F. Sé que la piedra y cualquier cuerpo tiene una fuerza de gravedad, ¿verdad? Una fuerza de gravedad o también llamado peso. Voy a poner fuerza de gravedad. Y que apunta para abajo, ¿verdad? Además, como está sumergido en un líquido, hay una fuerza de empuje, como nos dice el principio de Arquímedes. Que hay una fuerza de empuje que lo lleva a la superficie. Entonces, como me dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio, entonces eso significa
que se tiene que cumplir la primera condición, condición del equilibrio. ¿Qué nos dice la primera condición del equilibrio? Que la suma de fuerzas es igual a cero. ¿Esto cómo se interpretaba? Esto se interpretaba de la siguiente manera. Suma de fuerzas que van para arriba es igual a la suma de fuerzas que van para abajo. ¿Por qué? Porque si tengo lo mismo para arriba y lo mismo para abajo, se anula y la suma de fuerzas se vuelve cero. Entonces, las fuerzas que van para arriba, ¿quiénes son? El empuje más la fuerza F. Y la fuerza que va para abajo, la fuerza de gravedad. Bien, sería empuje más fuerza F. La fuerza F me dice que vale 300 newtons. La fuerza de gravedad o peso me dice que vale. Perdón, el problema me dice que, ahí está, acá vamos a corregir. El problema me dice que el empuje vale 500 newtons. Ah, ya, entonces el empuje vale 500 newtons. La fuerza F vale 300 newtons. Es igual a la fuerza de gravedad o peso. ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad? 800, ¿no? 800 newtons. Y es lo que me pide. Calcula el valor del peso. Este 800 newtons es el peso. Porque el peso es lo mismo que la fuerza de gravedad. Dando respuesta al ejercicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa sería la respuesta, chicos. ¿Alguna pregunta? Está sencillo, chicos, ¿ah? Okay, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí. Mañana vamos a continuar con el siguiente tema, ¿ok? Entonces, les pido, por favor, que repasen para su examen de bimestral, que ya es la próxima semana, chicos, ¿ok? Muy bien, chicos. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por su atención, chicos, ¿ok? Cuídense mucho. Adiós. Adiós, chicos, adiós.